sumamente retadora, llega la última batalla del Team Alex Matos. En esta esquina recibimos la majestuosa voz de Natalie. Y para retarlo, en esta esquina recibimos la prodigiosa voz de Julio Ángel. ¡Que comience la batalla! Far, far away, far, far away, yeah. But you never go away. She'll never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I may get out of here. Even if it takes a night or a hundred years, need a place to hide. But I can't. Walking out of town, looking for a better place. Looking for a better place. Something's on my mind. Always think my last play. But I know someday I may get out of here. Even if it takes Repítelo. ¡Los amo! ¡Qué orgulloso me siento de ustedes! ¡Qué bello! Este es tu último trago amargo. ¡Ay, no me lo acuerdo! Y grande. Amargo, amargo. Amargo, amargo y grande. Por la selección. ¡Wow! ¡Qué difícil, wow, reina! ¿Por qué que no le hacen las reglas que uno pueda escoger a quien le dé la gana, la cantidad, si son 12, si son 13? Pero no así. O sea, ustedes son increíbles. ¡Increíbles! ¡Wow! Los felicito de verdad. Evi, te veo meditabundo, pensativo. Lo que pasa es que yo soy un loco enamorado de las armonías. Yo te estaba chequeando como un piano. ¿Tú sabes lo que ese muchacho no falló una nota? Por supuesto, felicitar al equipo de coach. Pero tú diste en esa parte cátedra. ¿Qué me faltaba finalmente de parte tuya? Que me lo diste con un falsete tan transparente, tan afinadito y arriba. Eso era lo único que me faltaba y lo diste. Sí. Ustedes son espectaculares. Yes. ¡Ey, Dios mío! ¡Cuánto! Se la botó Ale en esta vuelta. Realmente, felicidades, Ale. La jovencita tiene una voz bellísima. Él, su actitud, realmente, el falsete que dio ahí, terminaste de detonar, de verdad. Fue el final. Felicidades.
No voy a decir absolutamente nada porque ya mis amigos, hermanos, colegas, coaches ya dijeron lo que yo siento y pienso sobre la perfección juntas en esas dos personas. Pero yo tengo que preguntarte. Bueno, Milly tiene una pregunta para ti. No, que sí. Yo quería decirte que ellos nos han dado cátedra a nosotros con todo. Y mis 45 años en la música, yo no, ustedes me han dado una lección tremenda de cómo se canta. Perdóname, Milly. Mira, nos quitamos el sombrero. Y lo decimos porque, por cuanto, ¿verdad? Hay que hacer una selección. Y es que duele. Definitivamente. Por un lado duele, pero por otro, Luz, todo el país está viendo la maravillosa y prodigiosa voz que tienen nuestros talentos dominicanos. Y eso hay que celebrárselo a The Voice Dominicano. El sabor más agridulce que he probado en mi vida. Porque me voy a alegrar por uno y voy a llorar por otro. Alex. Esta batalla. ¿Quién gana esta batalla? Ay, Dios mío, Padre Celestial. Esta batalla la gana Natalie. Duro. Natalie, felicitaciones. Ganadora de esta batalla, la última batalla del Team Alex Matos en esta noche. Felicidades, mi amor. Felicidades. Tremenda voz, tremenda voz. Oh, mi Dios. Felicidades. Natalie. Eres hermosa. Hermosa. Ustedes les he dejado un diamante. Róbenlo. Ese es un diamante. Luz. Luz. Ese no se puede ir. No se puede ir. Luz, Alex. Desafortunadamente, lastimosamente, como dice un amigo, quien tengo allá afuera, porque me lo robé, es tan bueno como tú, Julio. Tú sabes lo que es tan buena como tú. Y por eso yo no te llevo conmigo para la luna, papá. Mira, tranquila. Quieta, amor. Usted no va para ninguna parte. Yo quiero, Julio, en esta noche, primero, que te lleves ese empujón que dice, que te lleves el cariño de toda la República Dominicana, que te lleves el mensaje. Porque tú diste el mensaje esta noche. Y que te lleves el aplauso de toda la República Dominicana. Julio, déjame saludarte. Te bendigo con todo mi corazón. Fue muy difícil para mí. Excelente, excelente cantante. Julio. Sigue adelante. Julio, te veremos en la pantalla. Duro. Te veremos en la pantalla de televisión. Te veremos en, los escenarios, nacionales e internacionales. Yo te lo aseguro eso. Amén, amén. Amén. Duro.